Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video de cómo imprimir imágenes o fotografías para aplicarlas a un vaso. Anteriormente yo les había grabado un video de cómo aplicar las imágenes de Water Slide a un vaso, pero he visto que hay varias preguntas de que no mostré cómo imprimí la foto y que no mostré cómo hice el marco. Hoy les voy a mostrar ese paso. Bueno, para lo que son las fotografías, yo utilizo Water Slide, que es el blanco. Yo utilizo esta marca. Esta marca la encuentran en Amazon. Y para hacer lo que es el marco, voy a utilizar vinil adhesivo. Ahora, a veces utilizo lo que es vinil de adhesivo de plateado o dorado. Todo depende el diseño del vaso o si es para hombre, si es para mujer. Depende mucho de eso. Entonces yo ya veo si es para un hombre, casi siempre utilizo el plateado. Ahora yo voy a estar aplicando la fotografía a este vaso, que es un color azul oscuro. Para yo aplicar una fotografía a un vaso, a mí mis clientes me mandan la fotografía. Entonces lo que yo hago simplemente es de que la subo al programa de Cricut. Yo trabajo en el programa de Cricut, así que yo simplemente subo la imagen tal cual ellos me la envían, ¿ok? Simplemente me voy a fotografías. Aquí yo tengo la imagen que me mandaron, que es esta. Le voy a dar en la opción donde dice Complex. Le doy continuar y me aparece la fotografía. Después de esto, yo no le hago absolutamente nada a la fotografía. Simplemente le doy continuar y la guardo en formato de imprimir y cortar. Y bueno, ya que ya la tengo aquí en el programa y ya está guardada, así es como me aparece a mí en la computadora. Y simplemente lo que voy a hacer es hacerla de un tamaño que yo quiera aplicarla al vaso. Por ejemplo, la voy a hacer casi siempre, las fotografías las hago de un 3x3 o depende del estilo del vaso, la hago diferente. Por ejemplo, este vaso, voy a ver si la hago de un 3 o de un 4. Y para saber qué tamaño la voy a hacer, simplemente agarro una regla y la pongo sobre el vaso y ya veo. Por ejemplo, si la hago de un 4, va a estar de este tamaño por 3, o sea, va a estar así de ancho y así de largo. Entonces me parece que está muy grande, de un 4, entonces la voy a hacer como de un 3 es suficiente para este vaso. Ok, yo ahí ya tengo la imagen. Y bueno, para hacer lo que es el marco, simplemente yo agarro un cuadrado, le quito el candado y lo hago de un tamaño que yo más o menos vea que va a quedar bien en la foto, ¿ok? La voy a hacer de un 10, no, de un 8 es suficiente de largo. Y de ancho ya es cuestión de ustedes qué tan ancho, qué tan delgado quieren agregar el marco a la fotografía, ¿ok? Y bueno, ya que estoy lista, lo que voy a hacer es cortar, siempre corto a 4 tiras para el marco y a fotografías imprimo siempre 2 por si acaso me equivoco, acaso pasa algo con el vaso. Entonces lo que yo hago es que hago 2 y una la tengo de repuesto por si al caso la llego a ocupar, ¿ok? Ahora sí la acomodo, que no estén tan pegadas, y le voy a dar a continuar, le doy imprimir y la mando a imprimir. Ahora, como les comenté, voy a estar utilizando el Water Slide blanco, así que yo aquí tengo un trozo que me sobró de otro proyecto que hice. Yo lo guardo, yo corto y guardo y así no desperdicio tanto material, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es mandar imprimir la imagen. Para la impresora que yo tengo es una HP Color Laser Jet Pro MFP M479 FDW. Esa es la serie de la impresora que yo tengo, ¿ok? Se los comento por si están interesados en saber qué marca es la impresora que yo tengo. Ahora lo que voy a hacer es simplemente
a meter aquí lo que es el water slide. Y ahora sí le doy a imprimir. Mando a imprimir. Y vean, así es como sale la imagen. Y ya que tengo la imagen, simplemente la voy a mandar a cortar con la máquina Cricut, ya que es una fotografía y esta sí necesito que sea un corte perfecto. La pongo en el mat sin tocar lo que es la imagen para no dañarla. Aquí el programa me está pidiendo seleccionar qué material yo voy a estar utilizando. Yo siempre pongo vinil imprimible para que me corte la imagen, ¿ok? Ustedes pueden seleccionar cualquier otro material. Yo es el que utilizo, este es con el que yo trabajo, que me ha funcionado muy bien, pero ustedes pueden tratar de cortarlo, no sé, en papel cartulina. O algún otro material que ustedes quieran mandar a cortar. Quitar del mat de esta manera y vean, la imagen ya está ya está cortada. Ahora lo que voy a hacer es cortar lo que es el vinil para el marco. Y listo. Yo aquí ya tengo lo que van a ser las tiras para el marco. Vean. Ok. Ahora lo primero que voy a hacer es sellar la imagen. Eso yo ya se los he mostrado y ese video está en el canal específicamente cómo sellar las imágenes en Water Slide. Si les gustaría verlo, se los dejaré en la cajita de información. Ahora sí, voy a sellarlo y una vez que esté seco, les muestro cómo lo aplico. Y bueno, en lo que espero que las imágenes estén listas para aplicarlas al vaso, hay que dejarlas unos minutos para que seque el sellador. Voy a enseñarles cómo retirar el water slide una vez de que está aplicado y seco a un vaso. Muchas veces nos equivocamos. Por ejemplo, yo me equivoqué en una letra en esta frase que tengo aquí. Si te equivocas y necesitas remover el water slide del vaso y ya está seco, y sin resina, o sea que hayan aplicado el vaso y todavía no le hayan aplicado resina, entonces sí les puede servir este paso. Hay que mojarlo, la imagen o lo que vayan ustedes a retirarle, que hayan aplicado con water slide y con una lija muy suave le van a ir lijando para que se quite para removerlo. Lo que hayamos aplicado. Vean. Si ven, así de esta manera van removiendo la imagen. Es por eso que yo siempre les digo que a un vaso, aunque esté pintado solamente con pintura, hay que aplicarle una capa de resina para sellar la pintura y protegerla en caso de que le apliquemos algún diseño, alguna imagen y nos equivoquemos y tengamos que removerlo. Puedan hacerlo sin tener que dañar lo que es la pintura del vaso. Y listo, ya se la quité. Ahora sí voy a poder volverle a aplicar la imagen o la frase, perdón.
Y la lija que utilicé es una lija número 120. No es muy porosa la lija. Hay que hacerlo con agua y muy suave para que no vayamos a dañar lo que es el vaso. Y bueno, aquí yo ya tengo la foto que ya secó y simplemente lo que voy a hacer es agregarla a la vasija aquí que tengo con agua. Recuerden que yo les he dicho de que el agua no importa si está fría o tibia, lo único que no debe de estar es hirviendo, ¿verdad? Ahora, yo el vaso, yo ya le apliqué el nombre y el nombre se lo apliqué del mismo vinil que le voy a hacer el marco a la fotografía. Y lo que voy a hacer es que la fotografía se la voy a agregar de un lado y el nombre del otro. Yo siempre estos vasos que van con rosca, lo que hago es ponérselos así, se lo pongo y me guío en donde está, de donde le toman, para poder poner la imagen y no vayan a estar tomando café y que la imagen vaya a estar por acá o toda movida. Entonces yo siempre pongo la tapa y me guío a poner el nombre según como se vea la tapa. Esto solo lo hago en los vasos que son tapadera de rosca. Para que la imagen no se dañe, hay que dejarla un buen tiempo en el agua hasta que esté lista y que sola se mueva. Por ejemplo, aquí la imagen no se mueve del cartón. Eso quiere decir que todavía no está lista y hay que dejarla sumergida en el agua por más tiempo. Bueno, básicamente pasó como un minuto de que la sumergí en el agua y vean, ya se mueve del cartoncito que trae. Entonces hay que aplicar agua al vaso para que al momento de aplicar la imagen podamos manejarla, moverla y acomodarla como deseamos en el vaso. Una vez de que ya la tenemos donde queremos, yo lo que hago es de que pongo dos dedos sobre la imagen y con estas que son brochas de silicón le saco las burbujas que se le forman y el agua que tiene abajo de la imagen. Y con mucho cuidado y una servilleta seca la vamos a pasar sobre la imagen. Así, y dejamos pasar por lo menos unos 30 minutos para poderle aplicar lo que es el marco. Ahora, en el video anterior les dije que mínimo una hora y era porque el marco que iba a aplicar era un marco diferente que ahorita les voy a mostrar cómo es ese marco. Y aquí no es necesario ya que no voy a estar utilizando tape de transferencia, entonces es por eso de que no necesita estar bien seca y bien adherida al vaso, porque no lo voy a estar utilizando, así que no se va a dañar la imagen. Pero si utilizan un marco como el que les voy a enseñar, sí necesitan dejar pasar mínimo una hora para aplicarlo, el marco al vaso. Y bueno, para buscar lo que es el marco, ustedes pueden ir al internet y buscar un marco que a ustedes les guste, que sea en formato PNG, lo bajan y lo ponen en el programa que ustedes estén trabajando. El que yo utilicé en ese video fue este marco que tengo yo aquí. Y lo único que hice fue hacerlo del tamaño de la fotografía, ¿ok? Ahora sí, tengo uno con fondo y uno sin fondo, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue agarrar el cuadro y ponerlo sobre la imagen. Selecciono y corto. Y así ya la imagen la fotografía me queda de la silueta del cómo es el marco. Ahora el marco que no tiene fondo, lo que va a servir como marco para la fotografía, lo hice del tamaño de la fotografía, de esta manera, y listo, ya quedó. Ahora sí, mandan a imprimir lo que es la foto, cortan el marco con el material que ustedes vayan a utilizar y se le agregan tal cual como se lo enseñé yo en el video anterior.
Bueno, una vez de que ya la imagen está algo seca, lo único que yo hago es agarrar una de las tiras que corté en el vinil adhesivo. Y bueno, aquí yo ya tengo lo que es una de las tiras y simplemente lo que voy a hacer es ponerla en la orilla de la imagen con mucho cuidado, ¿ok? Y el exceso que queda lo vamos a cortar con un cúter y hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Así de esta manera, y eso lo vamos a hacer con los cuatro lados de la fotografía. Y listo, así es como agrego yo el marco a las fotografías. Como les dije en el video anterior, este material a veces cuando le aplicamos resina tiende a levantarse de alguna esquina o de alguna área. Y lo que único que hay que hacer es aplicarle un poco de calor para evitar de que eso pase. Yo a este vaso le voy a agregar resina de 2 a 3 capas y después les muestro cómo queda ya el resultado final. Recuerden que yo ya tengo videos de cómo mezclo la resina y cómo la aplico, así que les invito a que vean los videos si no son parte del canal, si no se han suscrito. Los invito a que lo vean para que vean cómo es de que yo aplico la resina. Y bueno, así es como se ve ya el vaso una vez que está terminado. Después del diseño yo agregué 3 capas de resina. Este vaso fue bastante sencillo, es simplemente de aplicarle el color al vaso, ponerle el nombre, la fotografía y el marco en vinil. También querían esta palabra aquí abajo de la foto. La verdad, este vaso fue bastante sencillo, así que fueron pocos días de trabajo. Simplemente quería mostrarles cómo era de que aplicaba la fotografía y el marco, que era algo que me seguían preguntando, así que espero que este video les ayude y les haya gustado. Si es así, no olviden de regalarme un like y si aún no se suscriben a mi canal, los invito a que lo hagan. También si no son parte del grupo y les gustaría hacerlo, les dejaré el link en la cajita de información. Si les gustaría seguirme en mis redes sociales, todas mis redes sociales estarán enlistadas en la cajita de información. Y ahora sí, yo los veo hasta el siguiente video.